atrás, cuando el compañero del Movimiento Evita dijo, ustedes ponen las ideas, nosotros ponemos la gente. Algo se contestó. Porque esa dicotomía entre pensamiento y acción está hecha carne en cada uno de nosotros, aún siendo militante. Y esta asamblea de hoy lo que muestra es que en carta abierta no hay dicotomía entre pensamiento y acción. ¡Bravo! ¿Qué decimos siempre? Bueno, voy a aparecer que estoy dando clases en la facultad. El movimiento es el desplazamiento en el espacio del pensamiento. Y el pensamiento es el movimiento sin desplazamiento en el espacio. Acá está habiendo derroche de desplazamiento en el espacio y en las ideas. Entonces, está bien que el compañero del Movimiento Evita dijo lo que dijo. No estamos de acuerdo. No es... ¿Qué? No es quién pone las ideas y quién pone la gente, o sea, el cuerpo. O el cuerpo no es palabra y la palabra es cuerpo. Y esta asamblea yo no pensé que iba a ser la dramatización de conceptos que vengo enseñando en la facultad desde hace 25 años. Realmente estoy encantada. Otro prejuicio que tenemos hecho carne lo puso muy bien sobre la mesa el otro día el compañero Filmus en Foetra cuando contó que un compañero militante dijo, militantes, suponiendo que militantes fueran todos hombres, salgan de trabajar, vayan a su casa, cenen con su mujer, después se van a la cama con su mujer, hacen lo que tienen que hacer con su mujer y le dicen por quién tienen que votar. Sí, dijo. Entonces yo... ¡Eso! Lo mismo contó lo que dijo un compañero, que es un compañero de este campo, y que tiene metido los mismos prejuicios que todos tenemos hechos carne, porque es lo que hemos mamado en el sistema desde que éramos chicos. Entonces, vamos a imaginar un cuadro diferente. Que una compañera militante se levante y diga, militantes, suponiendo que habla a las mujeres, vayan a su casa, cenen, después se van a la cama y después le dicen al marido por quién tiene que votar. Eso tampoco está bien, porque esos no son votos dialogados, son votos por debajo de la conciencia. Y está tan mal una situación como la otra. Entonces digo que está muy bien que el compañero Filmus nos contó eso que dijo otro compañero, porque esas son las Esos son los prejuicios con los que todos estamos hechos, igual que la dicotomía entre pensamiento y acción. Y por eso también voy a votar al Frente para la Victoria, porque necesitamos mucho más que una década para combatir en nosotros mismos esa dicotomía que tenemos hecha carne desde que éramos muy chiquititos. Y el otro día en la universidad me encontré haciendo una síntesis muy clara, porque nosotros, por nuestra inserción social, estamos rodeados del 46% que no la votó en la última elección. Y es un 46% entre los cuales hay gente jodida, pero hay gente que no sabe, o que es ingenua, o que no entiende. Entonces, cuando me hizo una serie de críticas a la corrupción de este gobierno y otras tantas cosas que andan denunciando por ahí, yo le dije, mira, tenés razón en muchas cosas. Yo también pienso que hay cosas que están mal. Yo también pienso que cambiaría tal funcionario por tal otro. Yo también pienso que falta mucho. Pero acá hay una línea divisoria. O estás con el Estado o estás con las corporaciones. Entonces, si estás con el Estado, votamos al Frente para la Victoria y después vemos qué es todo lo que falta, lo que hay que cambiar, los prejuicios, la dicotomía, la educación, la universidad. Pero hay ahora, hoy, una línea divisoria. O estamos con el Estado o estamos con las corporaciones. Votemos por el Estado, compañeros.